Bueno, pues aquí estamos con otro video más el Aquí día de hoy. estamos, porque esta es la vida. Puchica Carmen, cantás bien, va. Toda una poeta, va. Toda una poeta, la Carmen. ¿Cómo me sale? ¿Qué tal, doña Rebeca? ¿Cómo está usted? Pues bien. Feliz, ahora sí, feliz. Sí, me siento feliz. Porque ya va saliendo de algo que la tenía muy afligida, va Sí. usted. Pero así es, mire, ahí sí que después de, como Después de dice la el dicho, tormenta después de la viene la tormenta, calma. viene la calma, va. Bueno, entonces el día de hoy Carmen tiene algo que decirnos a nosotros acá como personas del canal Soy Chapín, espectadores del canal Soy Chapín, la familia del canal Soy Chapín y a doña Rebeca también, va. Así es, ¿Qué tal, pues. doña Rebeca? ¿Estás un poquito para acá, Véngase doña para acá. Rebequita? Por ahí. Véngase para acá, le voy. Véngase para acá, Pues, fíjense, doña Rebeca, de que una persona se comunicó conmigo y me dijo que ella quería colaborarle a usted, porque ella me preguntó primero que si está aquí el lugar donde usted está viviendo es propiedad suya. Pues fíjese que la realidad que no, pero mi hermano me dijo que yo podía vivir aquí, que aquí no era problema, va, porque ese terreno es de él, Es más bien, hermano. ajá, de mi hermano. Entonces usted está posando, digamos. Sí, estoy De posando, palabra, ajá. digamos que es. Ni de palabra. Ni de palabra, Ni de palabra. ajá. Y entonces mi hermano me dijo que yo pudiera vivir aquí, ¿verdad? Entonces aquí no hay problema, me dice, hasta que yo tal vez yo me vaya de aquí, yo te puedo decir andate o. No, pero yo lo que no En quiero. conclusión, no tiene terreno. Tiene terreno. Sigue, Pues Carmen. esa persona dijo de que quiere colaborarle y pues me lo dijo así, ¿verdad? Que yo quiero colaborarle a doña Rebeca y a su familia, me dijo, con lo que es un dinero para que se le pueda comprar terreno, me dijo. Pero como yo no tengo mucho dinero, me dijo, yo voy a colaborar con lo que puedo. Y pues mandó el dinero. Y pues hay muchas personas, ¿verdad?, que han visto lo que es el caso de su familia. Y pues también agradeciéndole, ¿verdad?, a María Valtierres, que mandó lo que son 700 quetzales con 10. Y aquí le voy a hacer la entrega a doña Mamá, Rebeca. Tiene uno, mamá. dos, Está buscando. tres, cuatro, Cinco, cinco, seis, seis, siete, siete ocho. y 10 quetzales. Eso dijo de que va a ser para lo que es el recaudar fondos para un subterreno. Ok, entonces ahí. ¿Cómo toma usted eso, verdad? María Valtierres. María Valtierres. Es una forma de recaudar fondos para comprar su terreno. Gracias, doña María Valtierres. Valtierres, ¿verdad? Gracias, porque la verdad que no me esperaba eso, ¿verdad? Que usted mandara este dinero para mi terreno, ¿verdad? Y sí, la verdad que no es mío, como decía, que este no es mío, es de mi hermano, ¿va? Pero él me dijo que pudiera vivir yo aquí para mientras que yo estuviera, ¿va? Y él va. Entonces me dijo él, ¿va?, que aquí viviera, pero gracias. Yo le bendiga, ¿va? Porque sí, la verdad que necesito mi terreno para donde vivir, ¿va? Porque la verdad con mi niño Le no es cuesta fácil. mucho, Sí, me y su cuesta esposo mucho. trabaja, pero solo para la comidita Sí, y algunos ese era, medicamentos, ¿va usted? sí, eso es lo que la cosa, porque la verdad Le que están gastando en sí bastante no con se su puede niño. hacer. No se puede hacer una La casa ni verdad se puede que hacer un no terreno. podía, va, porque la verdad que ni para el calzado ni para la ropa de mis niños tenía, porque la verdad que todo el dinero era para el tratamiento del niño, va. Y la verdad que sí nos costaban otros tanto, gracias a Dios, va, las personas que me están mandando ayuda para el medicamento del niño, ¿verdad? Eso es lo que me estoy ayudando bastante ahorita, ¿verdad? Carmen, ¿tenías otra? Ah, esa es allá. ¿No es aquí? No es aquí. Ah, como habías dicho que era Sí, para seguro él. también. No. Ah, ¿segura? ¿Sí? Va, pues. Entonces, amigos, ahí estamos. Gracias por la ayuda que le mandaron aquí a doña Rebeca y su pequeña familia. Antes de entrar en otros detalles, quiero agregar cómo es la casita de doña Rebeca. Miren, es una casita bien pequeña, como quien dice la casita de Glendy. Ajustado el techo con nylon negro, allá podemos ver al fondo. Podemos ver al fondo, ¿va, mucha? Sí, claro, al fondo. Entonces, ¿me permite entrar al interior, doña Rebeca? Sí, solo que le digo que lo tengo aquí, que el niño lo tenía todo para arriba aquí, la cama aquí. Ah, miren, entonces vamos a enfocar un poquito más del exterior. Esta es la casita de doña Rebeca.
Y mencionando una vez más de que no tiene terreno donde vivir, y creo de que alguien ya inició la recaudación de fondos o una forma de aportar, tomó la iniciativa de empezar a recaudar fondos para este proyecto. Entonces, miren, entonces vamos a entrar, pues sinceramente ellos son familia de escasos recursos, prácticamente no tienen nada, así es como se ve la casita del interior. Vemos por acá, solo tienen una cama. Prácticamente ya aquí es donde duermen todos. No sé cómo le harán en las noches, pero de alguna manera aquí están viviendo. Entonces, miren su techo, pues está en condiciones críticas, va mucha, porque sí, me imagino que aquí hasta se les llueve. Sí, porque te das cuenta, lo tiene todo ajustado, mira cómo está. Ajá. Esta ya es de otra clase de lámina. Sí. Y esta todo podría estar. Hasta podría. Incluso ahí le puso nylon, mira. Eso negro que se ve al fondo, ¿verdad? Es el nylon que él ha puesto. ¿Para qué? Para que, imagino, para que no se le llueva, ¿verdad? Pero incluso llevar recio, igual se le entra. Pues. Ok, amigos, entonces vamos a dar otros detallitos ahí. Y pues este es el interior y el exterior de la casa de Doña Rebeca. Como les decía, Doña Rebeca ha demostrado ser una madre muy responsable en cuanto a sus hijos. Tal vez en las condiciones en las que se encontraba uno de ellos es por la falta de dinero. Tal vez no la falta de trabajo por su esposo, pero la falta de dinero sí, porque su esposo trabaja, pero el ingreso es bastante mínimo, ¿verdad? O sea, es casi nada y pues no les alcanzaba para mucho. ¿Por qué yo les digo que Doña Rebeca es una mujer muy responsable y no sé, de alguna manera ella se las arregla? Y es bastante ahorrativa. Se ha visto, Charlie. Se ha visto y nosotros tenemos esa constancia de que ella es bastante ahorrativa. ¿Por qué razón? Porque ustedes vieron los videos anteriores donde se recibía dinero, tal vez no grandes cantidades, sino que mínimas para él. Y se recibía dinero para el otro niño. Entonces, ¿qué hacíamos? Le dejábamos un dinero nada más. Y nos llevábamos otro. Por ejemplo, le estuvimos dejando 1,000 quetzales, 1,500. Como a los días que veníamos, ella se iba a los chequeos, hacía varias salidas. Y todavía tenía que 900, que 600. Entonces le volvíamos a ajustar otros 1,000 y 1,500 y así. Y hasta el momento ha seguido así. Usted todavía tiene un poquito ahí, ¿va? Sí, la verdad que todavía tengo 300 quetzales, ¿verdad? Porque la realidad es que ahorita... Le dije a mi esposo que como no tenía yo maíz ahorita, ¿verdad? Le dije a mi esposo, me trae a ver mi maíz y me trae azúcar y mi jabón otra vez de vuelta. Si puede, le pidió algunas cositas ahí. Entonces eso fue lo que me dijo, va, está bien, amor, me dijo él. Y entonces eso que me va a traer ahorita, ¿verdad? Y los 100 quetzales que agarré ahorita, pero ya solo 300 tengo ya de los... Ajá, y le habían dejado solo 1,000 quetzales, ¿verdad, muchacha? Y entonces de ahí ella ya compró medicamentos, ya pagó sus pasajes. Y sus gastos. Los chequeos. Los exámenes. También ya compré también ahorita que antier, compré también la bolsa de leche también del niño, porque como él toma leche también, sí, ¿verdad? Pues. Entonces, ya compré. Y la miel también que tiene que comprarla. Pues. Sí. Ajá. Entonces, ella es una persona que ha sabido invertir su dinero. Y quiero. Una buena administradora. Ajá. Quiero decir el día de hoy que acá tenemos. Carmen, de repente me puedes sumar ahí, por favor, métete la calculadora. Por favor. Y entonces, gracias a Dios que la patita del nene ya está sana prácticamente, ya solo es de darle tiempo al medicamento que vaya siguiendo ahí su proceso. Curso. Yo le dije de que los ahorros que iban quedando de dinero que no se iba gastando todo y no malgastarlo donde no debíamos, lo íbamos a ocupar para algo. Y creo de que llegó el momento de darle uso, ¿va, mucha? No tenemos una gran cantidad, pero puede ser para los fondos recaudados de su terreno. Tenemos acá de Antonio Vázquez, tenemos 1,310 más. Tenemos de Claudia López, 400 más. Familia Revolorio, 425. Tenemos acá, más de Valesca tenemos 650 y de Israel tenemos 1,000 quetzales, más 1,000 quetzales. Va, entonces más 700 que le entregó la Carmen ahorita. 710. 710.
llega a una cantidad de 4,495 ya para poder comprar su terreno. 4,495. Y ya ve, todo gracias a Dios, a las personas que colaboraron y a ella, que no es una persona que gasta el dinero. Así que malgastó, la verdad, que es ahorrativa, ¿verdad? Economiza lo más que se puede, muchacha. Lo más que se puede. Y siempre que venimos, ella no nos dice, fíjese que ya no tenemos dinero. O quiero más. Ella nos dice, fíjese que yo compré esto y esto, aquí tenemos las facturas, pero todavía tengo dinerito. Ah, qué bueno, doña Rebeca, le digo, entonces mire, le voy a dejar tanto para que tenga unos 1,000 a 1,300 ahí y usted gástelo en la medicina de su hijo, pero siempre tratando de no malgastarlo, ¿va? Y ha sido muy buena esa la idea. Entonces, amigos, si quisiéramos, o para todas las personas que desean colaborar en la compra del terrenito para doña Rebeca, lo que haría falta ahí, digamos que hay 4,500 prácticamente. 4,500. Entonces, el precio del terreno es de 7,500. 7,500 menos 4,500 que ya hay. Sería una cantidad de 3,000 quetzales que harían falta para comprar el terreno. El terrenito para ella, ¿verdad? Esos 3,000 quetzales dividido o convertido a dólar, que el cambio esté en unos 7.60, en 7.30. 7.30, dice la Carmen. Que el dólar, pongamos el dólar a 7.30, según dice la Carmen, faltarían 410 dólares para comprar el terrenito de doña Rebeca. Si alguien desea unirse, muchacha, bienvenida sea su ayuda. Ella no tiene terreno, estoy hablando por ella. Y así como lo he hecho en los proyectos anteriores, ella no tiene terreno, tampoco tiene una casa, más o menos, sino que ya se vieron cómo están las condiciones de su casa, ¿va? Así es. Entonces, esa era la sorpresa también que tenemos, que no nos hemos malgastado el dinero que se ha recaudado, sino que se le ha tratado de dar un buen uso y economizar. Y a doña Rebeca, felicidades por ser una mujer así, responsable, y que no es gastona, o gasta más de lo que no debe, ¿va? Entonces, terrenos allá en la Chiquicolonia todavía hay. De momento solo tenemos a Glendy, todavía hay 3 terrenos disponibles de 7,500 cada uno. Así que si desean colaborar para el terrenito de doña Rebeca, ya solo harían falta 410 dólares, que en quetzales serían 3,000 quetzales nada más para poder comprar ese terrenito, ¿va? Así es, bueno, ahí lo único a doña Rebeca le tocaría que irse a vivir allá a Jabalí, donde se va a ir Glendy. ¿Dónde se va a ir Glendy? Sí, no le importaría. No importaría que estuviera en lo propio. Pero, ¿y sería vecina de ella también? Porque sería vecina de ella también. Ahí no van a vivir solos, sino que es como una chiqui colonia, pero cada quien en su propio terreno, con su propio documento. Sí, está bien. Y está, digamos que del mero centro de la aldea, cuando nosotros vivimos, está a 5 minutos a pie, sin mucho. Y ahí entra transporte y todo. Ahora no, si se cruzan las parcelas, está como a 2 segundos. Sí. Y ya acabará a la casa de Raúl, o sea, donde él vive. Ajá, llega a acabar a mi casa. Entonces, ahí va a ser vecino de nosotros también. ¿Y qué dice doña Rebeca? ¿Se siente contenta de verlo? Sí, me siento feliz, va, porque la verdad que sí, me siento feliz porque lo que no me esperaba, va, de un terreno, va, a vivir en lo propio, va, y no tener, va, a tenerlo, va. Es una gran bendición, va, usted. Sí. Yo no dejo pasar esta oportunidad de señora Rebeca. Así es. Bueno, muchachos, entonces ya llegamos al final de nuestro video. Ahí comenten, apoyen ahí a doña Rebeca, los que quieran apoyarla. Pues ahí está el número de cada integrante. Puede comunicarse con nosotros a cualquier hora. Menos cuando ya estemos durmiendo, ya no vamos a contestar, muchachos. Pero le contestamos otro día, ¿verdad, Raulín? Ajá, contestamos otro día. No hay problema. Entonces, ahí estamos, muchachos. Nos vemos en otro video más. Y hasta la próxima.